semana, a cualquier hora, no hay mejor entretenimiento para la familia que caminar por la avenida más famosa del Perú y dejarse llevar por el gran talento urbano. Escuché por ahí, ¡que viva el amor! Como estos artistas invidentes que a ritmo de cumbia alegran a todos mientras se declaran su amor. Ellos nacieron sin poder ver, pero eso no fue impedimento para encontrarse y enamorarse. Ella lo escucha cantar y sonríe. Sabe que cada letra de amor es para ella. Él no la suelta de la mano. La quiere siempre a su lado. ¡Qué lindo cantas, amigo! ¿Cómo te llamas? Eduardo Leiva, para servir a Dios y a usted. ¡Qué linda voz tiene! Gracias. ¿Hace cuánto tiempo que canta? Si te pongo a pensar, tengo 25 años, los cuales la mitad me dedico a cantar. ¿Y ella es tu novia? Sí. Preséntanos a tu novia, ¿cómo se llama? Margarita Cotrina. Margarita, ¿qué nombre? El amor de tu vida. ¿Hace cuánto tiempo que están juntos? 5 meses. Recién, Margarita. Estamos como quien dice pollitos. ¿Y se conocieron cantando ustedes? Sí, aquí en Girón de la Unión. ¿Aquí en Girón? Sí. Ven, ven, ven. A ver. No, no hay problema, no hay problema, no te preocupes. ¿Quién? Él me la presentó. Háblame. ¿Quién? ¿Quién? A ella. A Margarita. Ah, claro. ¿Tú le presentaste a Margarita? Claro, claro, nosotros íbamos recorriendo. ¿Cómo se conocen? A él es mi compadre. Claro, entre todos nos conocemos. Él me la presentó. Por te hace daño, no quiero que sufran más. Mejor vete de mi lado. Vive sin mí. Tienen ustedes como pareja. Bueno, llegar a consolidar mucho más nuestra relación. Son 5 meses que pues tiene que ser muchos años o quizá para toda la vida. Eso lo decide Dios y nosotros también. No nos podíamos ir sin un beso que selle este bello momento. Caminando por Girón de la Unión me acabo de encontrar con el rey del pop. No lo puedo creer. Está acá Michael Jackson. Vamos a poner acá una moneda para que Michael baile. Vamos a ver. Ahí está. Michael, baila, por favor. Dios mío. Hello, thank you. Thank you very much. Good. My name is Julio César Eustaquio. It's nice to meet you. Es un gran placer. My Spanish, mi español no es muy bueno. Okay. ¿Estás acá, Michael? Llevo poco tiempo. Llevo acá alrededor de 4 meses más o menos. Y haciendo este arte llevo más o menos como unos un mes más o menos. Julio César es un joven venezolano que hace 4 meses llegó al Perú, escapando del horror del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Hoy, alejado de esa pesadilla, entrega lo que le nace del corazón, el arte que lo mantiene vivo. Lo haces muy, muy bien. Yes, es que en mi país yo trabajaba de esto también. Hacía espectáculos en conciertos, de más que todo en discotecas, en shows así tipo tarimas. Nunca había actuado en calle, pero acá me estoy dando a conocer de esta manera. Al costado de Michael, nos encontramos con unos personajes coloridos y especiales. Está tu humana. ¿Hace cuánto tiempo que trabajas en la calle? ¿Cómo está tu humana? 4 años tengo. ¿Eres peruano? No, Venezuela.
Muy bien, ¿y usted? ¿Está haciendo el papel de geisha? Sí, la verdad, esto fue un invento de un traje y en realidad después fue convertido a la geisha. Prende porque soy un hombre vestido de mujer. ¿Y lo tienes acá trabajando? Acá en Lima tengo 2 semanas, pero en realidad tengo 6 años trabajando este tipo de arte. Caminando por el Jirón de la Unión, encontramos a una familia muy talentosa. Él se llama Michael, es un artista invidente, y la niña hermosa que está a su costado es su hija. Se llama Sarita y tiene un talento sorprendente, una tonalidad idéntica a la cantante Shakira. Tienes una voz idéntica a la de Shakira, ¿te lo han dicho? Sí. No, es que ella no solo imita a Shakira, ella imita a Rocío Dulca y Soledad Pantoja. Pero, ¿sí? Pero ellos trabajan los domingos. Lo que pasa es que hoy día trabaja Shakira. Selena. Nos turnamos. Canta varios artistas y canta ópera. ¡También! ¡Dios mío! Ah, es tu hijita. Sí, mi hija. ¿Y qué tal orgullo tener una hija con un talentoso? Sí. Señor, ¿qué le parece la voz de Sarita? Él canta bonito y se ve que le gusta, ¿no? Le gusta cantar. Está muy bonito, sí, canta lindo. ¿Qué te parece Sarita? Impresionante, sí, increíble. ¿Qué tal? Dice que las bendiciones vienen de alguna manera. Nadie viene sin bendición. Y ella vino bendecida con la voz. Así es. El Jirón de la Unión no solo es una de las avenidas más concurridas del Perú, también es un importante bulevar para grandes talentos que tienen la oportunidad de mostrar su arte y ser reconocidos por el público. Desde acá, un fuerte abrazo para esos grandes artistas.